Si bien para muchos la multimencionada cuarta transformación, sobre todo en los medios, es más un enunciado que una realidad, ya podemos ir arriesgando algunos escenarios del rumbo por el que llevará al país en el corto y mediano plazo. Un escenario óptimo implicaría que el presidente López Obrador finalmente recula, acepta errores y modifica su proceder, lo que le daría otro sesgo y destino a su administración y por lo tanto otra dirección al país. Otro escenario es el factible, ya que difícilmente el heroico ganso de Macuspana dejará de ser lo que hasta ahora cínicamente nos ha acostumbrado a ver en él. Caprichoso, ignorante, autocrático, ofensivo, errático, valemadrista ante la crítica interna y externa, ocurrente, pseudo-religioso, dicharachero y necio, entre otras cosas. Lo que sería el escenario catastrófico muestra una posibilidad desastrosa para México y los mexicanos. El país se hundiría en el caos económico, devaluatorio y de incremento de pobreza, desempleo e inflación, en niveles de violencia extrema imparable, creciente, en un derrumbe del Estado de Derecho y de lo poco o mucho de democracia que estábamos acostumbrados a vivir, a una persecución de críticos del gobierno, sean periodistas, políticos o cualquier hijo de vecina que se le oponga al güey tlatoani. Factores como ceder a las presiones del presidente norteamericano, querer cubrir con agua el error de suspender la construcción del aeropuerto de Texcoco, suspender los apoyos a guarderías, estancias de ayuda a mujeres que sufren violencia, el despido creciente de burócratas, el anuncio de desaparición del Consejo General del INE, la incapacidad presidencial de esgrimir argumentos congruentes de cara a varios comunicadores que se han encargado de encarar al mandatario durante sus conferencias u homilías mañaneras y un largo etcétera que se va acumulando día a día. Son indicios de que podemos transitar de los dos primeros al tercer escenario, el peor. Esos factores no solo son internos, cada vez más van teniendo que ver con intereses externos. Por cierto, no solo del presidente Trump, recordemos el cúmulo de demandas de particulares y de grupos económicos, al menos relacionados con la suspensión de la edificación del aeropuerto de Texcoco, así como del entorno financiero que perciben a México cercano a una guerra comercial y a un debilitamiento económico motivado por la baja de calificación de Fitch y Moody's, que colocan como bonos chatarra la deuda de Pemex, el encarecimiento del servicio de la deuda, un mayor tipo de cambio, mayores tasas de interés, lo que podría llevar a la quiebra a empresas e incrementar aún más el desempleo. El escenario óptimo es muy improbable. Andrés Manuel muy difícilmente reculará en sus proyectos estrella, por cierto cada vez más retrasados y cuestionados, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, por más que le restrieguen en la cara sus respectivas inviabilidades. Además, para que las presiones cedan en este escenario óptimo, habría que proceder a dotar de los recursos financieros suficientes en materia de salud, de educación, de cultura y de tecnología. La atención a las clases medias se daría sin más tardanza, pues son las más golpeadas permanentemente y ahora materia de crítica y descontento contra el régimen. Sería preciso también que el presidente deje ya de atacar reiteradamente a la prensa crítica, abandonar su costumbre de polarizar y dividir al país, así como de inmediato encabezar la reconciliación nacional. Más todavía, empezaría a meter a la cárcel a personajes nodales de la delincuencia organizada, permitir que se meta a la cárcel a algún expresidente y frenar los ataques, así como chantajes de la gente. Como podemos ver, esto es sumamente improbable. Por lo que respecta al escenario factible, puede darse que el presidente continúe con su estrategia de austeridad financiera para apoyar sus programas sociales. Igualmente, que negocie con la CENTE lo relacionado con las leyes secundarias de educación y permitirles el manejo de las plazas. Por supuesto, continuará con su pretensión de llevar hasta sus últimas consecuencias sus proyectos estrella, así como lo relacionado con su crecimiento económico del 1.3%. Continuará enfrentándose mediante descalificaciones a sus críticos de los medios e incrementando su costumbre nefasta de polarizar y dividir al país. Con todo, su caída de las preferencias, medida por encuestas, se acentuará. Continuará la violencia, la inseguridad y la impunidad de los grandes delincuentes y expresidentes. El escenario catastrófico implica un aumento del malestar social. La polarización entre los chairos y fifís se incrementa, entre nacionalismo y cuarta transformación contra los llamados conservadores, corruptos y neoliberales, lo que podría motivar incluso un levantamiento social o hasta un movimiento armado. Aquí se daría un desempleo mayor, quiebra de empresas, la imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos entre 5 y 25%, devaluación del peso, alza de las tasas de interés, caída en picada de la bolsa, fuga de capitales y congelamiento de cuentas bancarias. Las redes sociales hierven de cara al descontento, así como el aumento desmedido de violencia, inseguridad, secuestros, asaltos, robos a mano armada y se demuestra nepotismo y corrupción, como es el caso del gobernador de Veracruz y otros consentidos del presidente. Ciertamente ahora se trata de prospecciones afortunadamente,
Pero el tiempo corre y se va notando ya un aumento de la celeridad de pérdida de la popularidad del ganso presidente, a quien los recursos discursivos y sobre todo económicos se le agotan a pasos apresurados. La necesidad de radicalización contra México por parte del presidente candidato a reelegirse, el señor Trump, en el gobierno norteamericano, incrementa un manejo pobre por parte del equipo del canciller Ebrard para resolver una nueva crisis intervencionista, así como la contención de la ola migrante a nuestro país, que viene constatando ya un abierto rechazo por un alto porcentaje de mexicanos, aún de gente pro Morena o pro AMLO. ¿Bastará la gira de López Obrador por todo el país en el primer aniversario de su triunfo en las urnas para detener el descontento y sobre todo la ausencia de resultados en todos los aspectos? La serie de errores y malas decisiones y el torrente de críticas y cuestionamientos de una buena porción de la prensa, de los hacedores de opinión, de la gente de a pie, de grupos organizados de la sociedad y un repunte combativo de pequeñas facciones de los partidos políticos. El tiempo corre. No parece que baste con el discurso presidencial que la realidad contradice. No bastará que ante los problemas el beisbolista frustrado siga diciendo que estamos requete bien, que yo tengo otros datos, que son ataques de los conservadores. La polarización social, el aumento de las tensiones por los problemas no resueltos y por la aparición de nuevos inconformes, es una oportunidad para que los partidos democráticos y la ciudadanía crítica logremos integrar una nueva unidad de organizaciones políticas y sociales, que logremos captar la simpatía de los desencantados con propuestas viables para resolver los grandes problemas nacionales y para darle una solución democrática y justa a la crisis de la economía, de la política, de la sociedad. Andrés Manuel afirmó que no tiene mucha ciencia gobernar, implicando que es fácil hacerlo, que la política es aplicar más bien el sentido común. Pues déjeme decirle, señor presidente, que con sus acciones y palabras pone en evidencia que esa idea barata está destruyendo lo que con tanto trabajo ha costado construir y que de lo que carece es precisamente de sentido común. México ha retrocedido en 7 meses lo poco o mucho que se había logrado avanzar en más de 30 años. ¿Será que su cuarta transformación consiste en realidad en destruir todo y comenzar desde cero? Si es así, lo está haciendo excelente, y entonces el equivocado soy yo y no he entendido nada. La pregunta aquí es, ¿vale más un capricho personal que el bienestar de toda una nación? Sigue nuestras redes en Alterno 180, espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir las notificaciones.